leyes, que es nuestra Constitución Política del Perú, en su 17º artículo sobre la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, señala que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio, no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación. Todos tenemos el derecho a educarnos, pero en este proceso de matrículas para el 2020, ¿habrá trabas que incluso lleguen a la discriminación? Muchos dicen que sí. Años atrás, algunos casos fueron denunciados, pero podríamos decir que estos hechos de discriminación se camuflan en requisitos que nos deben de poner en alerta. Según el Ministerio de Educación, se deben de tener algunos requisitos para la matrícula escolar para el año 2020, pero ojo, son opcionales. En caso de colegios nacionales, se tiene que tener o presentar una copia simple de DNI, Documento Nacional de Identidad del Menor, copia simple de la partida de nacimiento. Tomemos atención a lo que dice la representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco. El no contar con documentos tampoco es impedimento para la matrícula escolar y no restringe el acceso a la educación. Si en caso su niño o niña no cuenta con el DNI o partida de nacimiento, puede presentar incluso una declaración jurada sobre la veracidad de los datos del estudiante y un compromiso para regularizar su entrega dentro del plazo de 45 días, contados desde el inicio de las clases. Otro aspecto que deben de tomar en cuenta los padres de familia es que en los colegios nacionales o también llamados estatales, la matrícula es totalmente gratuita. En caso de las matrículas en las instituciones educativas privadas, ¿se puede cobrar y qué no se puede cobrar? Mejor escuchemos a la jefa del INDECOPI.
Debemos de tomar en cuenta que todos los requisitos y cobros que pidan a los padres de familia en colegios privados deben de estar por escrito. Además, tengas en cuenta que el Ministerio de Educación ha estipulado que está prohibido tomar a los niños exámenes para ingresar por primera vez a un colegio. ¿Todo esto se aplicará en la realidad? ¿Será fácil acudir a un centro educativo donde vivimos cerca y matricular a los hijos? Lo que en estos últimos años estamos viviendo es incluso una especie de maltrato a los padres de familia que tienen que hacer largas colas todavía de madrugada para presentar los documentos y queda rezar para acceder a una vacante. Esto también está contemplado en la norma que emitió el Ministerio de Educación sobre la excesiva demanda que señala. Las instituciones educativas tienen autonomía y pueden establecer criterios de selección o ingreso, siempre que los mismos sean objetivos, razonables y no constituyan supuestos discriminatorios o que afecten derechos. En muchos centros educativos para la matrícula, se aplican otros requisitos. Por ejemplo, se da prioridad a niños que tengan hermanos en grados superiores. También, entre otros requisitos, se encuentran las famosas partidas de matrimonio y bautizo. Le preguntamos directamente a la directora de Educación sobre estos requisitos, sobre todo el de matrimonio y bautizo, y si podrían constituir algún acto discriminatorio. ¿Será posible que en algunos centros educativos tengan corona y puedan irse contra la ley y aumentar los requisitos que vean por conveniente? Por increíble que parezca, la directora de Educación, la profesora Ruth Báez, opina que para fortalecer la familia se pide un certificado de matrimonio. Y esto no solo ocurre en centros educativos que integran el consorcio católico, sino en otras entidades educativas, incluso estatales, y que hay de las niñas y niños cuyo hogar no está constituido en un certificado de matrimonio, serán discriminados, relegados, pese a que la educación se garantiza para todos, como dice la Constitución Política.
Si la máxima autoridad educativa del Cusco avala que se pida un certificado de matrimonio para la matrícula, ¿no será que la discriminación contra niños y niñas de hogares que no sustentan su unión con un certificado de matrimonio o donde solo hay una madre o un padre que se hace cargo de los niños, no tienen derecho a estudiar en ciertos centros educativos? ¿Será que hemos normalizado la discriminación y se ha convertido en una realidad que a nadie refuta y tampoco a nadie importa? ¿Habrá las garantías para que los padres de familia se puedan quejar y que su queja no lleve a que su niño o niña se convierta en blanco de alguna represalia? Mejor nos remitimos a las pruebas. ¿Solicitar estos requisitos para la matrícula será un acto discriminatorio camuflado? Sobre esta realidad de discriminación que muchos padres de familia pasan y sobre todo que muchas niñas y niños experimentan, ¿qué dice la directora de educación? Parece que se quiere ocultar el sol con un dedo, pero se tiene que visibilizar este tipo de problemas para comenzar con la solución.